Resumen semanal de noticias. Estado de Coahuila. En el mensaje que pronunció ante las y los diputados de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de su sexto informe de gobierno, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la unidad, la responsabilidad y el respeto han permitido a la entidad superar dificultades como la disminución de recursos federales y la pandemia, así como para consolidar los cimientos de un modelo sostenible basado en la seguridad, el crecimiento de los empleos y un manejo responsable de las finanzas públicas. Dentro de la inversión por alrededor de 3 mil millones de pesos que la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís destinó en estos 6 años al mejoramiento de la seguridad y al fuerte blindaje con el que dejará Coahuila contra el crimen organizado, destaca la inclusión de tecnología avanzada para la operación de simuladores de realidad virtual de tiro, para entrenamiento policial de los cadetes y elementos en activo de las fuerzas estatales de seguridad, y que servirá también para apoyar a los policías municipales. En este gobierno, desde el inicio se tuvo el firme compromiso por construir, en conjunto con la sociedad, un modelo de protección de las prerrogativas fundamentales a partir del Plan Estatal de Desarrollo, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la ceremonia de inauguración del edificio Derechos Humanos Siglo XXI de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila en el campus Arteaga de la UADC, donde se invirtieron 40.7 millones de pesos. Alan García, representante de la ONU, expresó que en este nuevo edificio se debe respirar dignidad, pensando siempre en las personas titulares de derechos.